Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí nos encontramos en su espacio en política. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Y, ay, 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 vivimos en un país, señores, donde se oculta todo, absolutamente todo se oculta en este país cuando eso afecta a alguna persona de alto poder. Cuando se trata de un tema que esté afectando a los ricos de este país, ese tema se trata con protección. ¿Y qué es lo que se hace en República Dominicana cuando hay un caso? Buscar un culpable para culpar a ese y cerrar el caso. Y ese es el error. Ese es el error. El error que nosotros siempre decimos que hay que sacar de circulación en el país. No se puede seguir con esto. Hay que sacar este sistema de encubrir lo mal hecho. Hay que acabar con este sistema de tapar lo mal hecho. Miren, se descubre un escándalo, un gran escándalo. Se descubrió porque en Haití resulta que las fuerzas policiales que están apoyando a Haití descubrieron que las municiones que estaban utilizando las bandas haitianas eran municiones de la Policía Nacional de República Dominicana. Y esto escandaliza a esos policías de Kenia que están en Haití. Y sale a relucir y de una vez se dice, hay una mafia. Eso fue lo que se dijo. Hay una mafia que está vendiendo las municiones de la policía a los bandidos. Y se habló de esto, pero dígame usted, se habló de que hay una mafia, pero del dicho al hecho hay tremendo trecho. Y el problema es que hay una mafia, ¿verdad? Pero la mafia que está enclavada dentro del gobierno nunca se va a descubrir. ¿Por qué? Porque ponen a investigar al dueño de la mafia. Y el dueño de la mafia no se va a delatar. ¿Qué hace? Buscar un par de chivos expiatorios que sean lo que vayan a responder por el caso. ¿Usted cree en este caso, en las investigaciones que están haciendo las autoridades policiales y de la fiscalía del caso de las municiones? ¿Usted cree? Porque si usted cree, excúseme, pero usted es muy ingenuo. ¿Por qué? Porque no es posible creerle a la policía, que esa cantidad de municiones que falta y que se le ha vendido a bandas de Haití, la gran mayoría, haya sido enviada o vendida por un grupito que encabezaba un coronel. Busquen más rangos, porque me parece que más para arriba hay otra gente. Que más para arriba hay otras gentes que están siendo protegidas,
por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la República. Hay que ampliar más, porque hay que buscar, y esto yo sí insisto en eso, hay que buscar los socios de quién, los socios del director de la policía, y hay que investigar al propio director de la policía, pero no se hace. Yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿qué se puede hacer a lo interno de la Policía Nacional que el director no lo sepa? ¿Qué se podría estar haciendo de negocio ahí dentro que el director de la Policía Nacional no se esté dando cuenta? Pregunto yo, ¿verdad? Y vuelvo y me pregunto, ¿qué podría estar haciéndose ahí que el director de la policía no se esté dando cuenta? ¿Qué se podría estar haciendo a lo interno de la policía que el director no se esté dando cuenta? ¿Usted cree? No. Ahí todo, absolutamente todo lo que se hace, lo sabe el director de la policía. Pero vamos a ver lo que dicen las autoridades. Las autoridades que están hablando, ¿por qué? Están hablando porque se hizo presión. Si no se hubiese hecho presión, el caso se queda así y ni se investiga. Eso lo estoy yo diciendo desde hace días. Que si no es por la presión que están haciendo la gente, si no es por la presión que ha hecho el pueblo, el caso se queda cerrado y se queda como si tal cosa, como si nada haya pasado. Eso es así, señores. Eso pasa con frecuencia en este país. Eso pasa con frecuencia en este país. Que no están en eso las autoridades. Pero miren esto. Están hablando de que atraparon esta banda, pero uno se pregunta, ¿y qué banda era esa? Que funcionaba con uno que fue designado por el director de la policía y el director de la policía no lo han investigado. Y ese es el problema de la corrupción en este país. Que quienes están cometiendo los actos corruptos tienen jefe, pero los jefes no. Los jefes no son ni siquiera investigados. Y hacen en este país muchísimos allantes y movimientos, pero se quedan en eso, en allante y movimiento. Como este ha sido un escándalo tan grande, un escándalo grave, gravísimo, el gobierno estaba en la obligación de fabricar un caso y de buscar culpables. ¿Y cuáles son los culpables? Los que quiere poner el gobierno, pero no quieren investigar, no quieren ni siquiera
investigar a los que hay que investigar. ¿Y a quiénes es que hay que investigar, William? A los comandantes, a los jefes, a los que nombraron esa gente. Aquí está Arnold, lo que hizo hoy la fiscalía, que hizo de que un allante, que hizo de que allanamiento y cosas, y apresó un coronel, tres capitanes, apresó un coronel a tres capitanes, y usted lo ve que está en este allante, y usted se pregunta, ¿y es verdad que están haciendo algo? ¿Es verdad que están por resolver, por sancionar a los que estaban en esto? Pero cuando uno pasa a revista a la situación, se da cuenta que es un allante y movimiento lo que están haciendo. Arlo lo tiene ya, busca lo que lo tiene ya, para que me ponga lo que están diciendo en la pantalla, para que la gente vea a quiénes fue. Mírenlo ahí. Apresaron un coronel, tres capitanes, varios sargentos, y esos son los rangos donde coronel no pasa. El Ministerio Público anunció la puesta en marcha de la Operación Pandora contra una red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional encabezada por un coronel. Por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas de dicha institución. Y el que nombró el coronel, ¿dónde está? Esta red, oigan esto, señores, según los fiscales, sustrajo más de 900,000 proyectiles. La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre. Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Félix Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. O sea, dos funcionarios de la Policía Nacional, pero el que lo nombró no está ahí. Ese no lo ha investigado. Eso se nombraron solo en ese puesto. Y eso trabajaban para ellos solos. Lo que ellos estaban consiguiendo de ese negocio era de ellos solos. También fueron detenidos el capitán Nelson Valdés, responsable del depósito de armas, municiones y pertrechos. El capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones, y el segundo teniente, Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central. Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillá, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar, y Moreivín Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas claves en la parte operativa de la organización criminal. El Ministerio Público aseguró que el capitán Santos llevaba más de 6 años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada
por los investigadores. En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado extensamente para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario, sino también de naturaleza penal. Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante un juez de instrucción. Miren, lo que yo quisiera es que esta gente cante, que eso que ellos están presentando como los responsables de este entramado, canten. Y que los jefes, los que están recibiendo los grandes beneficios, los que están recibiendo los grandes beneficios, también paguen. Sí, porque aquí tenemos por costumbre que solo se está castigando al chiquito, pero que a los peces gordos no le llegan. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que el encargado de municiones de la Policía Nacional va a ser responsable de un hecho como este, de un desorden como este, y que el director de la policía no sabe absolutamente nada de eso? Que a ese no hay ni que preguntarle. Usted sabe una cosa, y esto lo he dicho en otras ocasiones, que es que en la policía se trabaja acumulando dinero para llevarle a jefes. Cuando van a nombrar un director regional, ese director regional tiene que buscar 1,5 millones de pesos para darlo por ese nombramiento. Pero todavía más, le ponen una cuota mensual de 200,000 o 300,000 pesos semanal, de 200,000 o 300,000 pesos, que tiene que buscarlo ese director regional para llevárselo a alguien. Y ese alguien es más grande que el director regional. Entonces, ese entramado corrupto que hay en la policía no se va a acabar nunca, porque nunca se ha enfrentado. Nunca se ha enfrentado con determinación. Y cuando aparece un caso como este de las armas, se busca un culpable y se pone ese que era el culpable, y no llegan hasta donde tienen que llegar, hasta donde el que está recibiendo los beneficios del negocio ilícito. Ah, bueno. ¿Usted cree que ese coronel estaba haciendo negocio para él cogerse todo ese dinero? Eso era que tenía que repartir con alguien de arriba. Y ahí tenemos un coronel implicado. Y los jefes de ese coronel, ¿dónde están? Ya lo investigó el Ministerio Público, ya lo interrogó. Porque tenemos un Ministerio Público que dice que es independiente, pero es independiente según sea la cosa. Y no ven ustedes que en este caso se están tapando. Se están tapando los altos rangos. Se llegó hasta coronel, pero de ahí no me pasen. No buscaron un general, no buscaron un mayor general, no han buscado a nadie. Pero hay que seguir indagando. Este caso no se puede cerrar así. Hay también que investigar con algunos diplomáticos. Hay gente que está de servicio en consulados en Haití que han hecho negocio también y que deben ser investigados. Abran los ojos, señores fiscales, y no sean cómplices de estas barbaridades que se producen desde lo más alto de la Policía Nacional. No son cositas que se pueden inventar
por abajo. Son cosas que vienen de arriba. Y busque a los culpables arriba. No siga buscando abajo. Porque aquí lo que le gusta es el morbo, la publicidad, para tapar a alguien. Y la fiscalía se está prestando a esto. La Procuraduría General de la República se está prestando a que tapen. A que tapen los verdaderos culpables de esta barbaridad que fue la venta de proyectiles. De proyectiles de diferentes calibres desde la Policía Nacional a las bandas de Haití. Investiguen bien, porque eso no es cosita de un coronel, eso está más para arriba todavía. Y ojalá que busquen a todos los culpables, incluyendo al director de la Policía Nacional. Seguimos con más.